Bueno, realmente no nos damos muchas veces cuenta, ¿no? Cuando tenemos una vida buena, ¿no? Algunos entre comillas, pero sí que tenemos las cosas más fáciles, ¿no? Algunos tienen peor, otros mejor, ¿no? Pero sí que contamos, ya todo el mundo se escolariza, van a la escuela, los podemos llevar con los coches, algunos mejores, otros peores, los colegios algunos los tienen muy cerquita, bueno, pues cuentan con muchas cosas, ¿no? Muchos libros, muchos complementos de ropa, mochilas, todo esto, ¿no? Entonces, con estas imágenes que vamos a poner ahora, quiero recopilar cómo eran los tiempos en el año 1960, cuando las escuelas, algunas eran en cortijo, en finca, y algunos que me estoy escuchando se acordarán de estas imágenes. Yo no las he vivido, pero sí la ha vivido pues personas muy cercanas, ¿no? Y que, bueno, pues en cortijos pues de los señoritos, que a lo mejor pues era de un conde, de un marqués, pues ahí se improvisaba una escuela, se contrataba una maestra que vivía incluso ahí y le daba una maestra bien resta, de estas que llevaban su regla y daban los palmetazos. Y claro, es que barajar niños criados en el campo, sueltos y tal, aunque sí con buena educación, pues ellos iban andando kilómetros y kilómetros, andaban desde su casa, desde su choza o algunos desde sus casitas que vivían, que los propietarios no eran ni ellos, muchos de ellos pertenecían pues al señorito y trabajaban las tierras. Pues andaban los hijos, tenían tres, cuatro hijos, iban todos andando, caminando. 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de huerta. Se llevaban su cestito con su tortillita de patata, con lo que daba el huerto. Y bueno, pues pasaban el día en la escuela, tenían su espacio para comer y luego caminaban a su casa, pues fijaros en invierno, ¿no? Con la lluvia, el frío, el viento. Bueno, pues fijaros toda esta historia tan bonita. Y después de tantos años, pues un grupo de esos alumnos que eran los niños del Nuño, que era en este cortijo que os hablo, en la provincia de Sevilla, en Écija, pues muchos de los niños de muchas casas de alrededor iban caminando a este colegio, por eso lo llamaban a todos los niños del Nuño. Y han hecho una comida en un punto que han quedado, en este punto era Osuna, que también pertenece a la provincia de Sevilla, para que muchos de ellos ya viven en Osuna, tienen sus empresas, sus trabajos, sus restaurantes, sus negocios, otros muchos ya están jubilados, porque imaginaros del año 60, pues ya también hay algunos que están jubilados. Y que bueno, pues fue muy bonito en este almuerzo, en el que recordaron incluso la maestra, bueno, pues una de las antiguas alumnas. Se vistió de la señorita Pili, que era como se llamaba, según me han contado, y documentada, pues se disfrazó como iba vestida, en plan de beatona con su velito, vestida de negro, su Biblia en mano y su regleta. A ver qué niño había hecho la lesión o no se sabía la lesión. Bueno, tenemos unas fotos muy bonitas, unas imágenes que hemos querido recuperar de los niños del Nuño y va para todo ello, porque se merecen ese reportaje y más, ya que han tenido una vida dura, ¿no? De los tiempos, ¿no? Aunque cuando dice cuando uno no es más feliz el que más tiene, sino que menos necesita. Y en esa época realmente, pues con poco, ellos sin tener televisión, ni PlayStation, ni las tablets, ni los ordenadores, pues eran tan felices yendo al campo y cogiendo flores para aquella memoria de la madre, pues la cogían del campo y le llevaban a su madre un ramo de flores, y no para seño también, pues para la señorita Pilar. Bueno, pues vamos a recopilar estas imágenes y espero que os guste y algunos que se sientan identificados con el tiempo que pasaron pues yendo a los cortijos a aprender a leer y a escribir, por lo menos la básica. Y muchos de ellos eran muy inteligentes y sacaban muy buenas notas. Incluso el que sacaba mejor nota, ¿sabéis cuál es el premio? Pues el premio era un traje de chaqueta para que fueran a misa o hicieran la comunión. Bueno, pues así eran los tiempos.
Fighters!